Fíjate, no, ni siquiera se ha iniciado. En el día de hoy se presentó un certificado médico donde uno de los abogados imputados, en este caso el licenciado Díaz Salomón, dijo que estaba enfermo porque se había sacado una muela. Nosotros apostamos a la justicia y decimos de manera reiterada que es una táctica de la parte de los abogados de la defensa para que el proceso se extienda más, con el objetivo de ver si ellos pueden conseguir una disminución de la garantía y poder salir en libertad. ¿Entonces para cuándo fue aplazado? Para el 5 de junio fue aplazado el fondo. Ya ese día esperemos que se conozca el fondo del asunto y así poder condenar a los imputados ese día. Esto me tiene cansada, mi agotada, porque yo soy una mujer enferma. Claro está que no me voy a cansar de luchar por mis hijos, porque nunca en la vida me cansaría, pero esto es una sinvergüenza aquí. Tú sabes lo que es hacer aplazamiento, porque los imputados están cansados, que estaban desde la mañana aquí, después que el abogado de ellos tenía audiencia en otro lado, después que le duele una muela, ahora que le hicieron una cirugía en una muela, y oye, ¿para cuándo lo ponen? Para el 5 de junio. ¿Qué se creen? ¿Que uno no es ser humano? Yo soy una madre dolida, fueron dos hijos que yo perdí. Si la justicia no hace su trabajo, a mí me van a ametrallar aquí, me importa. Ese juicio de fondo está desde el 22 de enero y no ha podido iniciar, porque todo es lo que ellos quieran, es lo que ellos digan ahí, y los magistrados le siguen el juego a lo que ellos quieran. Ya yo estoy cansada, que hagan lo que ellos quieran, si quieren, que lo tiren para la calle, que lo suelten, porque fue a dos perros que me mataron, fue a dos viralatas que iban cruzando una calle que mataron. Ya yo estoy harta de esto, no de luchar por mis hijos, sino de las injusticias que se cometen aquí, en este Palacio de San Francisco de Macorís. Yo pensé que esto era otra cosa, pero allá yo veo que no.